Muy buenas noches, bienvenidos a todos nuestros seguidores, bienvenida Juliana a este su programa Cultura Sostenible. Buenas noches, Arturo. Buenas noches a nuestros seguidores que nos ven por la página de Centauro Televisión y, claro está, de Ibagué Musical Sostenible. Hoy tenemos un programa muy especial que obviamente no nos podía faltar en el mes de la mujer y en su conmemoración, y es el papel de la mujer en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Antes de acompañar y darle la bienvenida a nuestras invitadas de hoy, quiero que dejarlos a ustedes con un pequeño video que nos habla un poco más acerca del objetivo número 5. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Mujeres y niñas sufren sistemáticamente discriminación y desigualdad en todo el mundo. Una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. En el ámbito doméstico, dedicamos tres veces más de tiempo a las tareas del hogar. En el laboral, nos topamos con la brecha salarial y los techos de cristal. En el institucional, ocupamos menos de un tercio de los puestos. 37.000 niñas al día se ven obligadas a contraer matrimonio. La Agenda 2030 recoge las cuestiones de igualdad de manera transversal, porque la desigualdad se da en todas las facetas de la vida. La Agenda 2030 incide en la eliminación de todas las formas de violencia machista, incluidas la trata, la explotación sexual, el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, promoviendo la corresponsabilidad, el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, la igualdad de derechos a los recursos económicos, a la propiedad, al control de la tierra y otros tipos de bienes, a los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, la participación plena y efectiva en todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública, políticas y leyes que promuevan el empoderamiento de las niñas y las mujeres a todos los niveles. La igualdad de género es un derecho humano fundamental, indispensable para la sostenibilidad del planeta. Somos la mitad de la población y tenemos que contar como tal. ¿Nos ponemos a ello? Bueno, Juli, este video es muy importante porque nos habla de cuáles son los derechos de la mujer y que es muy importante que a nivel nacional e internacional se aplique el concepto de igualdad de género. Hay estudios que demuestran que cuando en los espacios sociales, en lo económico, en lo político, hay una mayor diversidad, también se incrementa la productividad y la eficiencia. Entonces, es un reto grande, pero va a generar muchos beneficios, Juli. Es la verdad, Arturo, lo que tú mencionas es muy importante. Y pues antes de continuar con el tema del programa de hoy, quiero hablarles de nuestra sección, ¿qué está pasando en Ibagué? Recordemos que nosotros intentamos mantenerlos a ustedes al tanto desde la aplicación IMUS como desde nuestro programa de todo lo que se esté generando en nuestra ciudad. En eso tenemos el tercer concurso internacional de violín organizado por la Universidad del Tolima, que tendremos sus eventos hasta el mes de mayo. Y tenemos la Hora del Planeta, que ya se nos acerca. Ya es la otra semana, mire cómo lo tiene ahí Arturo. Yo un día de estos me voy a conseguir, por favor, Arturo, ¿me la regalas o me consigo una? Para la Hora del Planeta, que se va a realizar el 27 de marzo de 8:30 a 9:30 de la noche. Entonces, para que todos aportemos a este espacio y aportemos ese granito de arena, y quiero invitarlos a que hagamos la invitación de la WWF. Hi, I'm Felicity. I'm you. I'm Ashley. I'm Weeby. I'm Dimpo. And I'm speaking up for biodiversity. For our forests. Rivers and ocean. For healthy soil. On clean air. Walking through the shadows, out here in the night. Just need some hope for tomorrow. We will be fine. In the middle of the valley, when you're looking for light, I'm right behind you, I'm with you, time after time. We can't
can't physically be together shoulder to shoulder, but we are together screen to screen. When we all unite, we can overcome the most difficult of challenges. We are in this together. Estamos en esto juntos. Và cùng nhau, chúng ta có thể làm được. This is the time to speak up for nature and show we care. 守护地球，一起更美更好。Earth Hour has been a moment for millions of people to come together. Join me and millions around the world. 与全世界一起关灯支持 Earth Hour. Earth Hour. Earth Hour. I'm switching off for Earth Hour because I think our planet is worth fighting for. Change starts with us. And it doesn't matter how small the thing you're doing. If we can all make small steps in our daily lives, it all adds up to make a big difference.The COVID-19 pandemic has taught us new ways to work together and support one another. As we emerge from this challenging health, social, and economic crisis, it is important that we continue to work together to face the planet's climate and nature crisis. Let us all put our hearts to the health of nature. And we must act now. Human solution. Working together. Strongly support. In nuestro planeta. The humanity's impact. Now is the time to act. Join us on the 27th of March at 8:30 p.m. for Earth Hour. And speak up for nature. Connect to Earth. It is our only home, and we are all in this together. Happy Earth Hour. Happy Earth Hour. Bueno, esta es una invitación gigantesca para la familia ibaguereña. Ustedes son parte del cambio. Ustedes son los héroes del planeta, y recordemos que hoy trabajamos para proteger el planeta, estos ecosistemas y esta biodiversidad que tiene el Tolima, que tiene Ibagué. Es lo que vamos a ofrecer desde el proyecto a todo el mundo, un turismo sostenible. Y qué mejor mensaje, Juli, que decir somos parte de la obra del planeta Ibagué Musical Sostenible. La invitación este año es apagamos la luz y encendemos la música. La idea, Juli, es que cuando apaguemos la luz en Ibagué, muchos ibaguereños tienen su instrumento musical en la casa. Hagan una pequeña velada con su familia, toquen canciones y se diviertan con la música, y que también con esto sellen un pacto con la naturaleza, de manejar mejor los recursos, utilizar menos agua en la casa, apagar las luces cuando no estén en ciertas habitaciones. Esos pequeños detalles hacen la diferencia, Juli. Bueno, la verdad, esa frase que tú dices de hacer parte de la obra del planeta, apagar la luz y encender la música, es muy bonito, porque lo que dices es muy cierto, ¿no? ¿Qué familia ibaguereña no tiene un instrumento, así sea de la flauta, que uno en algún momento en el colegio le pedían a uno que tocara? Entonces, es muy bonita la idea. Y continuando con el programa, quiero también aportar que desde el objetivo número 5, que es el de igualdad de género, que es la cabeza del día de hoy y la esencia. Hace mucho tiempo las mujeres, cada año ese 8 de marzo, luchan, conmemoran todos esos procesos históricos que se han venido generando desde hace muchísimo tiempo. Y por eso hoy los vamos a resaltar, esos procesos que han permitido un avance en nuestra ciudad, y quiero invitar a la organización de Red de Mujeres de Ibagué y del Departamento del Tolima, quienes nos han apoyado mucho en este espacio. La presidenta actual de la red, Estela Gordillo, era presidente de la junta de su barrio en ese entonces, y inicia con la idea de hacer una red de mujeres comunales. Con esa idea empiezan a organizarse varias mujeres, es una población fluctuante, a veces entran unas, otras veces otras, y allí empiezan a capacitarse. Eso es el año 2008-2009.
con todo lo que tiene que ver con la ley de violencia contra las mujeres, la ley 1257 de 2008, que es como la piedra angular, ¿no?, que previene todas las formas de violencia contra la mujer. Y empiezan a conocer cuál es la responsabilidad del Estado en la atención a estas mujeres que son víctimas de violencia. Entonces, estas mujeres cuentan que en esa época ellas tenían que atender mujeres en el CAI o en sus casas, ¿no?, darles agua panelita, consolarlas, atenderlas, pero era algo muy, muy de lo cotidiano, ¿no?, que no tenía relación con el Estado o con lo que tenía que hacer la administración, sino que era más algo que salía de iniciativa de ellas. Ya con el conocimiento de la ley, se empieza la construcción de la política pública de igualdad de la mujer aquí en el departamento y aquí en el municipio. Ellas hacen parte de ese proceso de construcción de la política. Ahorita, digamos que haciendo un análisis de qué fue lo que surgió ahí, ellas mismas dicen, hace falta muchísimo, pero pues en esa época, con lo que teníamos y con lo que sabíamos, pues aportábamos. Y allí nace la red. Actualmente somos 26 mujeres que hacemos parte de la red de mujeres de Ibagué y del Tolima. 8 de ellas son gestoras, que son las personas que hacen el acompañamiento a las mujeres que son víctimas de violencia. Atendemos mujeres, tengamos o no convenio con la alcaldía o con la gobernación, tengamos recursos o no tengamos recursos, pues digamos que diariamente estamos atendiendo a las mujeres que puedan ser objeto de violencia contra ellas. Pero desde los convenios que hemos tenido con la alcaldía municipal, esto es desde el año 2015, hemos atendido alrededor de 1.600 mujeres, un poco más. Y por fuera del convenio, porque el convenio no es anual, no es de primero de enero a 31 de diciembre, siempre se demora un poco mientras que salen los recursos y todo eso. Por fuera de eso hemos atendido a más de 500 mujeres, digamos. Independientemente de eso, y eso es importante dejarlo claro, independientemente de los recursos o no los recursos, siempre estamos abiertas y dispuestas a atender a las mujeres que sientan que sus derechos están siendo vulnerados. Bueno, el objetivo 5, lo que busca la igualdad entre los géneros. Esa, digamos, que es la meta final. Pero para eso, digamos, hay muchas cositas que se tienen que cumplir. ¿Cómo aportamos nosotras en la búsqueda de la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer? Y en esa búsqueda de eliminación contra toda forma de violencia contra la mujer, no solamente desde lo físico, que está allí, que a veces creemos que la violencia se agota en lo físico, sino también es en el cambio de prácticas culturales, en lo simbólico, ¿no? Entonces, desde allí aportamos nuestro grano de arena, acompañando a las mujeres que son víctimas de violencia para que efectivamente se les garantice sus derechos, pero además de eso también formando, ¿no?, y sensibilizando a las personas para que entiendan que también somos sujetas de derechos. Digamos que no es solamente, y por eso hago mucho énfasis en el tema de las prácticas culturales, no es solamente el cambio legislativo, que nuestro país tiene un cambio legislativo muy fuerte, ¿sí? Digamos que ahorita también hay un movimiento muy fuerte con el tema de la paridad para acceder a corporaciones públicas. Pero si analizamos las cifras, ¿no?, estamos en un 30%, las listas tienen que ser conformadas por un 30% de mujeres, pero cuando vemos cómo está compuesto el Senado, cómo está compuesto el Consejo de Ibagué, está muy por debajo de lo que debería ser. Actualmente hay 2 mujeres que son concejales, ¿no?, de 19 cargos posibles. En el Congreso, creo que estamos alrededor de un 23%, ni siquiera alcanzamos el 30%, que dice la ley, ¿no?, que debería ser el mínimo. Entonces, eso nos dice que efectivamente, en términos normativos y jurídicos, vamos bien, ¿no? Pero en términos culturales, insisto, vamos mal. Y para que eso cambie, hay que cambiar prácticas, hay que cambiar actitudes y hay que entender realmente, insisto, que somos sujetas de derechos y como sujetas de derechos tenemos la misma posibilidad a realizarnos, que van a estar atendiendo
a las personas que requieran algún servicio, mujeres que necesiten asesoría, mujeres que necesiten que las acompañemos a que hagan toda la ruta de atención integral a mujeres víctimas de violencia, asesoría jurídica, asesoría psicológica. Y pues también estamos pensando en este proceso de crecimiento también tener espacios de formación. Bueno, además de eso, que también nos tiene muy felices, estamos iniciando un pequeño proyecto para trabajar con mujeres víctimas de violencia, un proyecto productivo, máquinas de coser. Entonces, pues queremos aportar nuestro granito de arena desde allí, ¿no? Poder dar a las mujeres herramientas para que se puedan mantener, mirar cómo podemos hacer una mini cooperativa, lo estamos pensando todavía, no lo sabemos muy bien, pero pues que tengan herramientas, ¿no? Que puedan trabajar y que puedan autosostenerse. Y digamos que ese empoderamiento económico permita que puedan salir del ciclo de violencia. Realmente queremos apostarle a las medidas de estabilización y también al tema de refugio, que en últimas es nuestro nicho, ¿no? Es lo que hemos venido haciendo desde el inicio, ¿no? Mujeres que hacen parte de la ruta, que entran a refugio y que nosotras atendemos. Y desde allí, pues bueno, buscamos apoyo de cualquier organización que quiera aliarse con nosotras. Entonces, si desean hacer parte de esta linda labor, de ayudarnos y de ponerse también los zapatos para ayudar a las mujeres a que se garantice sus derechos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, se pueden contactar allí con nosotros, somos Red de Mujeres de Ibagué del Tolima, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Y este mensaje también va a las mujeres que crean que son víctimas de violencia, que se sientan amenazadas, no duden en contactarnos, estaremos allí para ustedes. Muchas gracias a Diana y a esas mujeres que hacen parte de la red, que nos han apoyado durante tanto tiempo. Y quiero recordarles a todos nuestros seguidores que nos están viendo en este momento que ellas se encuentran en convocatoria de voluntariado. Ya sea usted profesional en donde pues quiera aportar a este espacio para una mejor sostenibilidad desde la igualdad de género, o si usted está terminando su carrera y necesita un lugar donde realizar su práctica laboral, también lo puede hacer en la asociación. Ellos tienen las puertas abiertas para permitirles el espacio de construirse y desarrollarse muchísimo más como persona y como profesional. Sí, Juli, y no solamente las personas que quieran ir a hacer una práctica, no importa que sean o no profesionales, porque siempre hay espacio para recibir manos amigas, sino también aquellas mujeres que son hoy violentadas, que sienten que de alguna manera su dignidad se está viendo afectada. Ya vieron el número, también lo podemos colocar aquí en la parte de abajo, al que se pueden contactar con esta organización hermosa y también buscarlas a través de las redes sociales. Esta casa busca ofrecer servicios, no solo para las mujeres de Ibagué, sino de todo el Tolima, Juli. Así es. Entonces, quiero que veamos, a partir de todo este proceso que realiza la organización y muchas más organizaciones que más adelante vamos a conocer, se creó y se inauguró la Casa de la Mujer Emprendedora, que hace poco tuvo su inauguración, pero pues aún no está abierta las puertas, pero quiero que veamos su inauguración. Hoy, un día esperado para nuestras mujeres en el departamento. El esfuerzo, el trabajo conjunto de nuestra Gobernación del Tolima, de nuestra Secretaría de la Mujer, de la Alcaldía de Ibagué, en coordinación con la Vicepresidencia de la República, la Alta Consejería para la Mujer, nos permiten colocar al servicio nuestra primera casa de mujeres empoderadas para el departamento del Tolima. Donde propenderemos por visibilizar los derechos de las mujeres, visibilizar todos esos emprendimientos, los liderazgos, la capacitación que queremos hacer de mujeres en el departamento del Tolima para prepararlas en toda la estructura del Estado, para que sean grandes protagonistas en los debates democráticos, en la función pública. Todo nuestro compromiso desde el plan de desarrollo para trabajar unidos por la mujer del Tolima. El empoderamiento de nuestras mujeres
requiere espacios dignos y con la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Bienvenidos a nuestra Casa de Mujeres Empoderadas del Departamento del Tolima. Bueno, Juli, interesante ese video. Recordemos que hay varios entes gubernamentales que están apoyando en lo que es la dotación de esta casa. Invitamos también a aquellas empresas y organizaciones que crean que pueden hacer sus aportes a comunicarse con esta bonita organización. Y pues, Juli, recordemos que las mujeres tienen las puertas abiertas para recibir el apoyo en esta organización. Así es, Arturo, la Casa de la Mujer de Emprendimiento, ese es un espacio donde buscan apoyar a las mujeres en todo su contexto social, ¿no? Desde lo económico hasta pues lo que mencionamos ahorita, que es lo personal y lo físico, que es cuando uno se siente violentada, ¿no? Y recordemos que en Ibaque Musical Sostenible, desde nuestro proyecto, tenemos un espacio para todos los creadores de eventos culturales, y entre esos eventos también se pueden realizar eventos que se enfoquen a la mujer. Eso puede ir de en cualquier término, digo yo. Y este prototipo, como nosotros lo llamamos, hace parte de esa forma de educarnos también para aplicar la sostenibilidad en nuestros eventos. Así que veamos el video de cómo nos explica un poco de qué consiste el prototipo. El prototipo de eventos sostenibles es la metodología que propone Ibagué Musical Sostenible para realizar los eventos que en sus fases esté presente la sostenibilidad. Considerando elementos fundamentales como la visión a largo plazo, la producción y el consumo responsable, la necesidad de trabajar juntos para proteger el planeta y lograr mejor calidad de vida para los ciudadanos. Se utilizan como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la teoría de la Dona Económica de Kay Raworth y la metodología del Consejo Global de Turismo Sostenible. Dentro de esta visión, los artistas, la producción, el público y el medio ambiente forman parte de un ecosistema, en donde el arte y la cultura son agentes transformadores. Con el propósito de facilitar el conocimiento del prototipo, se ha desarrollado una herramienta que denominamos Autodiagnóstico de Sostenibilidad. El link para realizar el test puede encontrarlo en nuestra aplicación IMUS en la pestaña de Sostenibilidad. Para más información, puedes seguirnos en nuestras redes sociales o buscar nuestra página paramosavers.org. Este prototipo nos aporta mucho en la formación de espacios más sostenibles, como lo mencionaba hace un momento, desde su aprendizaje y desde su aplicación. Eso es algo muy fundamental que debemos recordar. Si necesitan de pronto saber un poco más del prototipo, pues se pueden acercar a las redes sociales de Ibagué Musical Sostenible y pues conocerán un poco más sobre este. Gracias, Juliana. Quiero comentarles a aquellas personas que nos han preguntado si es muy difícil aplicar el prototipo, que no, es muy fácil. Pueden encontrar un ejemplo de cómo aplicar al prototipo desde IMUS. Van a IMUS, hay una pestaña que dice sostenibilidad, leen el párrafo de sostenibilidad y hacen clic en un link que aparece allí y miran de qué manera aplican el modelo de sostenibilidad. Es solo un ejemplo, pero para que vean que no es realmente difícil aplicar a él. Continuando con el tema de la mujer y sus derechos, tenemos unas nuevas invitadas que son la Fundación Yapawaira, que son constructores de paz en Colombia a través de esos lindos proyectos que nos quieren presentar a continuación. Miremos el siguiente video. Es una organización de colombianos, especialmente ibaguereños, que viven pues hace unos 20 años en Vitoria y que empezaron a organizarse y a darse a conocer allí a partir, digamos, de la difusión de la cultura colombiana y como de la integración que hacían allí como migrantes. Ellos, digamos, que nos dieron la posibilidad de empezar a desarrollar realmente proyectos de cooperación ya pues muy enfocados
a lo que queríamos, pues que realmente era aportar al desarrollo social, pero viene de un trabajo previo que venía haciendo la cooperativa Gestión y Desarrollo. Y como te digo, inicialmente con la posibilidad de la gestión de recursos de cooperación, entonces nosotras digamos que le apostamos a contribuir de alguna manera a la construcción de la paz en este país, contribuyendo a generar condiciones de vida dignas y especialmente a que las personas y especialmente las mujeres ejerzan su ciudadanía. ¿Sí? Que conozcan sus derechos, que conozcan los mecanismos que tienen para exigirlos y hagan uso de ellos. Y de la mano pues articulamos con la institucionalidad, donde la institucionalidad lidera un proceso, pero están las mujeres y la población en general participando en un proceso de construcción de políticas que permitan fijar un norte, fijar un horizonte muy claro frente a qué acciones se van a hacer para realmente tener un impacto sobre las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Bueno, nuestra línea principal es la equidad de género, pero también tenemos una línea de trabajo en derechos humanos, en niñez, adolescencia y juventud, en soberanía alimentaria y economía popular, y se me queda infraestructura comunitaria. Sí, esas son como las líneas de trabajo en las que nos movemos y claro que en los proyectos las vamos mezclando de manera que nos ayude a cumplir con nuestro objetivo. Entonces, como te decía, equidad de género es una de nuestras líneas estratégicas, pero también es una línea transversal, digamos que atraviesa todo el trabajo que hacemos y digamos que el mayor trabajo de Yapabaira está enfocado en lograr poco a poco esa igualdad entre los géneros, pues que específicamente aborda el objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos una estrategia que se fundamenta en 4 pilares. El primero es la formación y la sensibilización a la población en general, a las comunidades. Estamos hablando de mujeres, de hombres, de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, poblaciones urbanas, campesinas, indígenas, y se tratan de procesos de formación para generar el reconocimiento, por ejemplo, de los roles y estereotipos de género que pues tienen esta sociedad pues muy machista y patriarcal, muy arraigados, ¿sí? Y pretendemos que la gente los conozca y a partir de ahí se evidencien las desigualdades pues que nos afectan a nosotras como mujeres y también cómo desde la cotidianidad, desde la casa, desde la comunidad, desde la escuela, podemos hacer pequeños cambios que van a de alguna manera ir contribuyendo a lograr esa equidad. En esas formaciones también hablamos de derechos humanos de las mujeres específicamente, de las rutas de atención en casos de violencia, y también generamos espacios de intercambio entre las mismas mujeres, por ejemplo, para que ellas reconozcan también sus saberes, reconozcan lo valiosas que somos, y a partir de ahí pues se construya unas identidades como mujeres donde nos damos cuenta que realmente valemos, que es supremamente importante que nosotras valoremos lo que somos. ¿Sí? Todo el aporte que hacemos a la sociedad. Tenemos 2 programas específicamente, uno que es el programa de atención a mujeres víctimas de violencia de género, donde les brindamos a la mujer desde la asesoría jurídica, la atención psicológica y el acompañamiento en trabajo social. Generamos las redes de apoyo para que las mujeres cuando, por ejemplo, está su vida en riesgo, puedan acudir a una red de apoyo familiar, a una red de apoyo social, o incluso la mujer no tiene a dónde ir, pues les brindamos el servicio de refugio, donde se les brindan las condiciones dignas para que ellas hagan su proceso, digamos, de salir de ese círculo de violencia en unas condiciones de tranquilidad, de dignidad, y posteriormente pueda ir a otro lugar, ¿sí? La apuesta nuestra es que las mujeres en la menor medida posible regresen con sus agresores, que tengan la posibilidad de hacerlo. Y para eso entonces también brindamos oportunidades de emprendimiento. Las mujeres, algunas de las mujeres que pasan por el programa, cuando tienen alguna idea de negocio viable y con posibilidades de sostenibilidad, es apoyada con capital semilla para ese emprendimiento.
también generamos procesos de empleabilidad. Existe un decreto donde las empresas que contratan a mujeres víctimas de violencia tienen exenciones tributarias, entonces incentivamos un poco que los empresarios contraten a estas mujeres, que además suelen ser unas trabajadoras increíbles. Ese es uno. El otro proyecto que tenemos en este momento se llama Casa Violeta, y lo que pretende es tener un espacio, pues que es la Fundación Yapaguaira, pero un espacio, digamos, más adecuado, digno, para que podamos seguir haciendo este trabajo con las mujeres, y un lugar donde las organizaciones de mujeres puedan ir a hacer su trabajo, puedan reunirse, puedan capacitarse y generar esos procesos de movilización social. Y para completar este proyecto, estamos en este momento articulando con la Secretaría de la Mujer y la Dirección de Mujer de la Alcaldía de Ibagué para realizar un proceso de formación a funcionarios y a funcionarias para realizar la transversalización del enfoque de género en algunas de sus dependencias. Esa es Casa Violeta, que también es un tema importante que pretendemos impulsar este año, y es el reconocimiento del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado que hacen las mujeres como un trabajo indispensable para sostener la vida como tal, ¿sí? Si no hay personas que estén cuidando de quienes salen a trabajar, de quienes van a estudiar, de que desarrollan diferentes labores en la sociedad, pues sencillamente no podríamos hacerlo, ¿sí? Entonces es supremamente importante eso, y también que los hombres y los niños, los jóvenes, se vinculen en ese trabajo para que cada vez pues se comparta de una manera más equitativa. A las personas que deseen más información sobre la Fundación Yapaguaira, nos pueden encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube como Fundación Yapaguaira. Estos procesos que realiza la Fundación Yapaguaira nos recuerdan qué es cuán importante es la educación, ¿no? Desde los niños, porque si empezamos a educar a los niños a una equidad de género, eso ya se vuelve una normalización y se vuelve algo parte de la cultura, ¿no? Y ya no se tiene que hablar de equidad de género, sino que eso hace parte ya de la sociedad. Creo que es fundamental. Sí, gracias, Juli. Hablando de sostenibilidad, recordemos que desde IMUS vamos a encontrar los eventos de danza y música que se desarrollen de manera sostenible. Hablando de esto, entonces, queremos mostrarles un corto video acerca de lo que es IMUS. Recuerden, por favor, que lo pueden descargar desde el Play Store como Ibagué Musical Sostenible. Desde los computadores pueden encontrarlo como imus.com.co. Miremos el corto video para comprender lo fácil que es descargar esa aplicación. IMUS es una aplicación disponible para Android, en la cual puedes consultar los eventos culturales del Tolima. Puedes registrarte a través de Facebook o por un correo electrónico. Una vez hayas creado tu cuenta, podrás iniciar sesión y navegar la aplicación. En la página principal encuentras todos los eventos disponibles. En la parte superior se encuentra un calendario, donde puedes filtrar por fechas los eventos. Al hacer clic sobre el evento que te llama la atención, podrás encontrar toda la información, como el nombre del evento, día, hora, organizador del evento, precio y su código PULEP. Puedes indicar que el evento te gusta, compartirlo con tus amigos o familia por Facebook, Instagram, WhatsApp o la aplicación que desees. Además, lo podrás agregar a favoritos y así guardarlo para verlo más adelante. Cuando le haces clic en la ubicación, se abre un mapa donde podrás ver exactamente dónde queda el evento. Hacia abajo encontrarás una breve descripción del evento y un video con imágenes promocionales. En el menú encuentras la opción de ver los eventos que marcaste como favorito. Después encuentras la pestaña de sostenibilidad, donde está la introducción a la metodología para hacer eventos de música y danza sostenibles y un link a una autoevaluación para saber si su evento es sostenible. Dentro de la pestaña de productores encuentras datos que los productores deberían tener en cuenta para crear un evento. Además, podrás descargar un listado de productores y promotores de diferentes eventos de Ibagué. Finalmente, encuentras la pestaña de contacto, donde hallarás toda nuestra información. Para conocer nuestros aliados, debes hacer clic en la esquina superior.
Bueno, Julián, después de ver este interesante video, quiero recordarles la hora del planeta. El 27 de 8:30, 9:30, nos uniremos a esa campaña global que siguen cerca de 1.000 millones de personas, Julián. Esta vez, por primera vez en el mundo, se apagará un icono cultural. Usualmente los países apagan sus construcciones, el Empire State, el Big Ben, las Torres Petronas, pero por primera vez Colombia apagará su icono cultural, que es Ibagué. Por eso es tan importante esta invitación. Tenemos unos aliados que han sido muy importantes, como la alcaldía de Ibagué, Ibagué Vibra. Nos apoyarán con el apagón de la hora del planeta en juntas para mostrar que la zona rural también forma parte de esta iniciativa y también ha sido muy importante para la zona urbana lo que estamos organizando. Nuestros aliados Intandem, que son quienes organizarán la ciclocaravana, que va a iniciar en el centro comercial La Estación, toma la 60, por la 60 sube a la quinta y de la quinta va hasta el centro. Una invitación a que cuando escuchen pasar la caravana desde sus casas, apaguen las luces e inicien a escuchar la música. Juliana, el mensaje es claro: Ibagué apaga la luz, enciende la música. Entonces disfruten de una velada en familia y adquieran un compromiso con el planeta. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, Arturo. Creo que quedó claro cómo va a ser el proceso de este recorrido. Y quiero recordarles que en este programa lo que se intentó hacer fue con una conmemoración y recordar que las mujeres tenemos el derecho a valer nuestros derechos, valga la redundancia. Y pues obviamente recordar que nosotras somos muy, muy valiosas y que no debemos permitir que en ningún momento se nos vulnere nuestro espacio y nuestro entorno, porque muchas veces sucede, y lo digo de manera personal. Muchísimas gracias a todos ustedes, los esperamos en el evento de la Hora del Planeta el sábado, y siempre mantengan una cultura sostenible.